En el día de hoy vamos a conocer el rol social que tiene la Escuela Militar de Montaña aquí en San Carlos de Bariloche, en especial el trabajo que está realizando en la pandemia. Es un instituto de perfeccionamiento en actividades y técnicas de combate en montaña, dependiente de la Dirección de Educación Operacional. Su fundación data el 20 de marzo de 1964. La Escuela Militar de Montaña tiene un prestigio a nivel internacional muy importante en la educación de todas las técnicas de montaña, tanto de andinismo, de esquí, como también aquellas directamente aplicadas para procedimientos de combate, y el curso emblemático que representa eso es el curso Cazadora de Montaña. A raíz de la situación que estamos viviendo, de la pandemia, la Escuela Militar de Montaña, desde que se inició este problema, se puso a disposición de las autoridades de la provincia de Río Negro y de la municipalidad. Desde el 20 de marzo que estamos repartiendo módulos alimentarios a los centros de articulación territorial. Esto lo estamos haciendo con la Subsecretaría de Desarrollo Social. Estamos repartiendo a 4.500 módulos alimentarios de forma semanal a través de 3 camiones que salen todos los días, 8:30 de la mañana, de lunes a viernes. Empezamos con 2.000 módulos, ya estamos en 4.500. Repito, tarea que llevamos prácticamente 2 meses y medio. Este trabajo se realiza en el marco del Comité de Emergencia, COE, que está integrado por el municipio, el Hospital Zonal y el Ejército Argentino. La Escuela Militar de Montaña nos ofrece sus instalaciones cuando se conforma el COE, justamente para poder trabajar en comodidad, con un buen servicio de seguridad, fundamental para este tipo de cosas, y con espacios para poder tener diferentes oficinas y lugares como para poder tener reuniones diferentes y lo que sea necesario para dar respuesta desde el Centro de Operaciones de Emergencia, desde el COE. Una de las actividades que desempeñan es el apoyo logístico a las personas que se encuentran en aislamiento por COVID-19. También colaboramos con los hoteles. Como ustedes saben, los hoteles funcionan para aquellos pacientes leves y moderados. En los hoteles hay que organizarlos, hay que prepararlos, hay que supervisarlos. Hay muchas instituciones que intervienen para que el hotel funcione, y nosotros tenemos la responsabilidad de la supervisión diaria de que eso funcione correctamente, y le vamos los informes al Centro de Operaciones de Emergencia. Nos ha dado mucho apoyo moral, mucho apoyo hacia la ciudadanía, mucho acompañamiento social, mucha contención. Realmente lo que nos brinda la Escuela Militar de Montaña es un soporte fuerte a toda la comunidad y principalmente, ya te digo, a las tomas de decisiones desde el COE. De hecho, el señor director de la Escuela Militar de Montaña está en la mesa directiva del COE, porque consideramos que más allá de todo, más allá de ser una situación de salud, necesitamos que todas las cabezas pensantes que puedan aportar sobre la emergencia estén aglutinadas en la dirección. Entre otras funciones, el Ejército, junto al Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, CODESI, se encargan de la distribución de módulos alimentarios para las comunidades mapuches que se encuentran en un radio de 300 kilómetros a la redonda de Bariloche. Además, brindan los vehículos adecuados para dicho trabajo. Los módulos son bastante importantes, contienen 10 kilos de harina, 9 paquetes de fideos, 2 de leche, 9 sachets de tomate, 2 litros de aceite y membrillo. Vamos a armar aproximadamente 800 módulos con la idea de cubrir toda la cantidad de familias que están viviendo en el lado de Comayo, Laguna Blanca, Pilquinillo de Limay, Blancura Centro, y también Ñorquinco, El Bolsón, Mallina Ahogado y todo el alrededor de Bariloche. También para el lado de Pichileufu, Cerro Alto y Pilcanillo. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, dividió el país en 14 comandos de emergencia.
Uno de ellos involucra a Neuquén y Río Negro. El ministro del área, Agustín Rossi, visitó las instalaciones militares en San Carlos de Bariloche. La escuela de montaña de aquí de Bariloche ha sido la que mayor actividad ha tenido dentro del marco este del comando de emergencia durante estos 90 días. Así que mi presencia acá tiene que ver con ver las actividades que se venían realizando, fortalecer con mi presencia todo el personal militar, que es el personal que está trabajando todos los días aquí en la comunidad, acercar mi reconocimiento porque en esta municipalidad se viene trabajando en conjunto con el COE y el COE viene funcionando aquí adentro de la escuela de montaña. Para nosotros fue muy importante porque el trabajo que venimos haciendo tuvo su repercusión en Buenos Aires. Ellos están perfectamente informados de todo lo que veníamos haciendo. Así que haya venido y haya él personalmente visto nuestro trabajo ha sido un respaldo muy importante para continuar haciendo todas estas actividades.